philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Diga que mañana puede ser tu primer partido con selección guatemalteca, tu nacionalidad es hondureña. ¿Cómo tomas tu primer partido con la selección guatemalteca? Bueno, muy contento, agradecido con Dios por esta oportunidad que se me está dando y bueno, ojalá que se me pueda dar la posibilidad ya desde mañana de poder ponerme esa camisa y bueno, lo voy a hacer con mucho orgullo, con mucha satisfacción y tratar de dar lo mejor, ¿no? ¿Qué representa para Guatemala? Para mí, mi segunda patria, a la cual le debo mucho, muy agradecido con toda la gente que me ha tratado bien, a mí, igual a mi familia, y le debemos mucho a este país. Yo prácticamente he hecho mi carrera acá en Guatemala, y te lo digo, estamos muy contentos, nos sentimos muy bien viviendo acá en el país. Los normales, y más que todo la ansiedad, las ganas de que ya se llegue el partido, tratar de hacer bien las cosas. Uno siempre por ahí se imagina el partido, empiezan a aparecer por ahí jugadas, pero sobre todo quiero estar tranquilo para tratar de aprovechar la ocasión o las ocasiones de gol que se me presentan. ¿Qué se conoce de Venezuela? Bueno, lo que conocemos todos, de que es un país de que ha crecido mucho en los últimos años, de que mantiene un buen nivel en Sudamérica y que a nosotros nos va a venir a exigir, que es un muy buen rival y que bueno, vamos a tratar de aprovechar este partido para que nos sirva para la Copa Oro, ¿no? ¿Cómo se siente